Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes a mis amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y, por qué no, del mundo que nos están escuchando por la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy, como siempre, dándole gracias a Dios por este año, cosas importantísimas, y agradecido también por esos eventos interesantes, señores. Haciendo historia en New York. Canal América, transmisión en vivo de la juramentación del senador, del pastor, de ahora concejal Rubén Díaz, y luego el abrazo navideño, otro palo, es palo y palo, en menos de 60 días, haciendo historia, Canal América, se hace camino al andar, y trabajando fuerte, siempre haciendo las cosas con mucho amor, que es lo más importante. También nosotros queremos de nuevo felicitar ese encuentro familiar. Eso tuvimos nosotros el 24 de diciembre con toda nuestra familia. Ahí estaba la dinastía Aguiar en plena la dinastía Aguiar. Doña Irma, doña Petronila y todo el mundo. Así que nos sentimos muy agradecidos de nuestros 6 hijos. Nos sentimos muy agradecidos de nuestra querida esposa por más de 35 años. Ahí, juntos, criando a nuestros hijos que se han hecho profesionales, han estudiado. Nos sentimos muy satisfechos, primeramente de Dios. Señores, hoy tenemos muchos temas importantísimos para cada uno de ustedes. Vamos, como siempre, a decir aquí la verdad hablada y de frente con la verdad hablada. Cosas importantísimas que han pasado en Latinoamérica, en la República Dominicana, aquí en Nueva York y, por qué no, en diferentes partes del mundo. Un programazo que tenemos ustedes para hoy. Que no se mueva absolutamente nadie. Vamos primero con el compendio noticioso que siempre nos prepara esa gran periodista dominicana, Araceli Carvajal. La mujer le tiene un reconocimiento a Araceli en la República Dominicana, el Chino Estrella, como siempre. Así es que vamos a esperar el regreso durante el mes de enero. También el amigo, el cubano, amigo nuestro, Justo Ramos, que estuvo también por aquí, también va a ser, le van a entregar un reconocimiento, en la cual nosotros nos sentimos bien orgullosos. Con esa audiencia, tanto de New Jersey, de Connecticut, de aquí de Nueva York, de los 5 condados, que siempre está pendiente y desesperado. Señores, hoy me han llamado más de 4, 5, 6 personas llamando, desesperado aquí. Vamos a arrancar con el programa. Así es que yo creo que ya los muchachos están ready con el compendio noticioso. Nuestro departamento de prensa, señores. Departamento de prensa encabezado por Jorge Rodríguez. Así que el departamento ya estamos ready, estamos preparados. Y vamos a ver esa gran comunicadora de la República Dominicana para Nueva York y el mundo, Araceli Carvajal. Adelante, Tulio, con la noticia.
Muchas gracias, Pedro. Como siempre, nuestro acostumbrado resumen de todo lo que acontece en República Dominicana, Estados Unidos y el mundo. Yo soy Aracelis Carvajal. A continuación, las informaciones. Eri Steinederman anunció nuevas medidas para proteger y compensar económicamente a personas víctimas de fraude que sean presionadas por estafadores. Aseguró que para esto logró un acuerdo estatal para beneficiar a quienes hayan enviado pagos usando los servicios de la empresa Western Union. Manifestó que el fondo es de 586 millones de dólares administrados por el Programa de Recuperación de Activos para Víctimas del Departamento de Justicia creado en enero. De acuerdo con el fiscal, más de 30.000 neoyorquinos se vieron afectados por estafas de transferencia y perdieron cerca de 35 millones de dólares. Cientos de personas, entre ellos empresarios, políticos y comunitarios de Nueva York, disfrutaron del tradicional abrazo navideño que cada año celebra el senador reverendo Rubén Díaz junto a otros oficiales electos de la Gran Manzana. Se congregaron como una gran familia para juntos celebrar las festividades navideñas y de fin de años, aprovechando la ocasión para agradecer el gesto del reverendo por celebrar juntos tan importante fecha a pesar de todos los problemas que vienen enfrentando la comunidad latina en la... Tenemos que enfocarnos en lo que es importante, y eso es familia, amistad, el amor, el cariño, el calor, que todos tenemos para mejorar nuestro vecindario, para mejorar nuestra comunidad, para mejorar nuestra ciudad. Imagínense, como presidente de Conado del Norte, estar aquí con tanta música y tanta gente, tanto cariño, me siento... Esto es uno de los eventos que nos encanta a nosotros, estamos celebrando con la comunidad, volviendo una celebración, todo es gratis, la comida, las bebidas, y ni un centavo de gobierno, esto es pagado nosotros privadamente, y esto es un evento cada año que esperamos celebrar con esta comunidad. En tiempo como Navidad, lo inconveniente se aparta, para que la familia, las amistades, los dirigentes, la comunidad, todos juntos celebremos un acontecimiento tan importante que nosotros, los hispanos, sabemos celebrar. Al evento asistieron personalidades de los diferentes países, como es tradición todos los años. Nosotros hacemos a la comunidad, hacemos una comunidad. Los dominicanos hacemos el abrazo dominicano. También el senador Díaz agradeció el apoyo de los ejecutivos de Canal América, quien transmitió en vivo el evento. El salario mínimo en el estado de Nueva York aumentará de 11 a 15 dólares la hora a partir del 2018. Y precisamente en el 2018 también traerá un recorte de impuestos estatales para casi 4 millones y medio de neoyorquinos de clase media, que se estima se ahorrarán promedio 250 dólares. Sin embargo, activistas y congresistas dicen que esta reforma fiscal es solo un engaño que más que traer, viene a quitar, y que solo beneficiarán las grandes empresas, pero que la economía en la clase media estará en riesgo. Ante el frío intenso que se aproxima, con temperaturas polares, amenaza con congelar la Gran Manzana esta semana, por lo que las autoridades lanzaron una alerta a los neoyorquinos para que se protejan y que eviten la hipotermia. El frío polar será peor principalmente en las mañanas, cuando miles de neoyorquinos se dirigen a sus trabajos, ya que se pronostica que durante las horas pico el clima no pasará de los 17 grados Fahrenheit. Las personas más propensas de sufrir los efectos adversos del frío extremo son los mayores de 65 años, los niños pequeños y los que sufren alguna condición crónica, como los pacientes con enfermedades cardíacas y pulmonares, aquellos que padecen de problemas mentales o alguna discapacidad.
y los que viven solos en sus casas y que tienen poca movilidad. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó una temperatura máxima para este martes de 25 grados Fahrenheit y una mínima de 17. Así que, señores, a protegerse del frío. Muchas gracias por preferirnos. Mañana a esta misma hora en La Verdad Hablada les tengo más informaciones. Yo soy Aracelis Carvajal. Hasta la próxima. Pedro, vuelvo. ¿Quién como tú, Aracelis Carvajal? La verdad que tremendo. Ahí hubo de todo. Ustedes vieron ahí el evento, el agradecimiento de parte del senador todavía, hasta el 31 de diciembre, concejal ya juramentado, el pastor, el reverendo Rubén Díaz, muy agradecido con este programa y con Canal América. La verdad que el tremendo trabajo de todo el personal de Canal América, Araceli, Calbucia, Jorge, y este humilde mortal, lo que hacemos es, día tras día, es trabajar y trabajar. Antes de arrancar con este programazo, vamos a llegar ahora por los lados del Perú, pero antes de entrar con el indulto que fue indultado el expresidente Fujimori de Perú, vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. Recuerde que en la ciudad de New York, para ordenar un taxi, llamar a First Class Car and Limo al 212-304-1111 o baje su aplicación totalmente gratis, First Class Limo. First Class, la base de taxis número uno de los Estados Unidos, te desea feliz Navidad y un próspero año 2018. La Navidad es tradición. Una tradición hermosa que celebra con alegría el nacimiento del niño Dios. Una tradición cálida que nos acerca a nuestra familia y a nuestros amigos, que nos envuelve con su magia y nos hace ver la vida distinta. Para así empezar un nuevo año con renovada fe y más armonía. Alegría y paz en esta Navidad te desea Cibao Meat, tradición de calidad. Unicar Car Service se une a esta época navideña dando el mejor servicio de transporte a todos sus clientes y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Unicar, 718-328-4444. Bueno, familia, vamos a ver si es verdad que estamos ready para irnos para la fiesta de Navidad de tía Isabel. Vámonos con el moro y la bichuela. Aquí está, mi amor. Ready. Vámonos con el regalo de tía Isabel. Aquí está. Perfecto. En la botella de vino de tío José. Ya la tengo aquí, papi. Perfecto. Por aquí tenemos los zapatos de la abuela. Aquí ya los tengo. ¿Estamos ready? No, mi amor. ¿Cómo que no? La llave. ¿Qué llave? Hoy se bebe, hoy yo no voy a manejar. Voy a llamar a Old Town Car Service, donde me va a mandar una montura y vamos a ir espacioso. Vámonos, mi amor. Felices fiestas y si vas a tomar, llámate a Old Town Car Service
para que llegues seguro a tu destino. Old Town Car Service, tu servicio de taxi en el que puedes confiar. Baja nuestra aplicación Old Town Car Service o llama al 718-543-7777. Old Town Car Service. Bien, amigos, después de esa importantísima, ese compendio noticioso, señores, ¿cómo están las cosas en el mundo? Todo en la política, decía el doctor José Francisco Peña Gómez, un saludo a Manuel Ruiz, a Manuel Ramírez, mi gran amigo, Manuel Ramírez, y el amigo Manuel Ruiz, de un canal hermano, un hombre bueno, un hombre sano, Manuel Ruiz, los Manny, están en sintonía, los Manny Manny. Quiero decirle que la política es momento, la política es oportunidad. El presidente del Perú, ustedes saben que está en problema, el tocayo Pedro, está en problema con el caso de la Odebrecht, porque había recibido un dinero. Y se esperaba que la semana pasada él iba a ser sacado de la presidencia del Perú. Pero el hombre inteligentemente hizo una negociación con la hija del expresidente Fujimori, con Keiko, en la cual aproximadamente 9 o 10 congresistas que pertenecen al partido y son controlados por Keiko, no iban a votar a favor de que fuera sacado de la presidencia el presidente del Perú. Y bajo una negociación, ella consiguió que su padre fuera indultado, fuera sacado de la cárcel después que fue condenado a 25 años y le dieron prisión domiciliaria. Inmediatamente el presidente Fujimori le pidió perdón al pueblo peruano y fue trasladado a su hogar. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en esto, señores? Que ese reciclaje político de gente que los mismos que han sido presidente, quieren volver, quieren seguir esa negociación en la cual no tomamos en cuenta, no se combate la corrupción como deben llevar los países por el pacto y el compromiso. Eso es lo mismo que pasó en la República Dominicana cuando fue modificada la constitución para la reelección del presidente Danilo Medina. Hoy sucede en el Perú, en la cual, bajo una negociación, este tipo no es sacado del gobierno por corrupción, porque negocia con el partido de Keiko y los congresistas, siguiendo una línea del partido, no votan a favor de que sea sacado de la presidencia. Y se hizo un compromiso político. Así no se puede seguir. El mundo no puede seguir en esta situación de que si en Brasil sueltan a Marcelo Odebrecht, lo mandan para su casa porque el hombre choteó, tiró un lote de personas para adelante, le bajaron la condena que era de 10 años. Preso, y ahora ya está en su casa disfrutando de whisky y champán. Ahora lo propio sucede con Fujimori allá en Perú. Pero también ahora el presidente, que estaban todas las condiciones creadas, no, el Congreso no consiguió los votos suficientes porque negoció con Keiko el indulto de su padre. La gente no puede seguir, nosotros no podemos seguir
con este jueguito que tiene la sociedad, porque se está mandando un mensaje negativo a la juventud, se le está mandando un mensaje negativo a la sociedad, porque siempre nada más es negociando. Yo quiero que tú me pongas los teléfonos ahí, Jole, porque quiero compartir este caso también con la persona que nos pueden llamar al 347-514-7784. Para que a ver si qué ustedes opinan de esto, señores. Soltando gente que habían matado, o habían mandado a matar más de 25 personas. Lo sueltan bajo una negociación. Un presidente que está en todas las pruebas de corrupción. Se mantiene en el poder simple y llanamente por una negociación. Así no se puede. Los muchachos no tienen algo ahí, directamente el departamento de prensa, de lo que está sucediendo, el comentario y la protesta de muchas personas allá en Perú. Ahí está Queco, ahí está Queco. Adelante. Junto a sus hermanos, ya se encuentra en los... Bueno, tenemos problemas con la transmisión en vivo. Ustedes comprenderán, son cosas que pasan en este tipo de coberturas. Está su hermano, ¿no? Él también es su hermano. Con los hermanos está exactamente Keiko Fujimori en los exteriores de la clínica Centenario. Ahí tenemos nuevamente la imagen a ver a su padre, luego de haberse enterado de la firma del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori. Cristian, ¿nos escuchas? No llego a ver si el que está manejando es su hermano Giro, ¿no? El hermano mayor. Exactamente, Cristian también lo mencionó. Cristian, si nos escuchas, ahí está la imagen de Giro, Fujimori y también, bueno, Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que también se ha manifestado a través de un Twitter diciendo que van a pasar una gran Navidad sabiendo de la libertad de su padre, pero ojo, en ningún momento agradece el gesto, en este caso, al presidente Pedro Pablo Giro. Kuczynski. Está con Giro al volante, Fujimori. Él está manejando esta camioneta, no sabemos, o por lo menos en esta toma no llegamos a ver si Sachi Fujimori también está atrás, en el vehículo. Claro. ¿O quién más acompaña? Pero bueno, están... Pero dijo, hermanos, Cristian, no sé si nos escuchas. Si Cristian Osorio está conectado con nosotros, nos escucha. Quisiéramos saber si hay alguien más en la camioneta, pero claramente estamos viendo a Giro Fujimori, a Keiko Fujimori, intentando ingresar a la clínica Centenario. Cristian, adelante. Así es, compañeras, nosotros estamos muy cerca a la camioneta de Keiko Fujimori, quien ya se encuentra ingresando a la clínica Centenario. Ella está acompañada de sus dos hermanos, se le nota bastante alegre, pues, luego de conocerse que el presidente de la República le ha otorgado el indulto humanitario a su padre. Ella se encuentra bastante alegre, bueno, es el rostro que se le puede observar. Durante la tarde ella no había, o no se sabía nada de la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, acaba de hacer su ingreso. Ella se le nota, a diferencia del día anterior, que estaba bastante preocupada por la salud de su padre. Hoy se encuentra bastante alegre y contenta, bastante irrisoria también, por supuesto. Están tratando, comprenderán que la prensa está tratando de obtener algunas declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, teniendo en cuenta que el día de ayer, o la visita que tuvo el día de ayer, fue muy breve. Casi aproximadamente 10 minutos fue lo que ella estuvo aquí en la clínica Centenario, luego de enterarse de que su padre habría sufrido esta descompensación en su salud. Las lunas del vehículo se encuentran completamente cerradas. Es por ello que hasta el momento no podemos conversar con ella. Ella ha señalado que podría dar alguna declaración luego, solamente por señas, es lo que está tratando de darnos a entender. Keiko,
Bueno, estamos viendo entonces a Keiko Fujimori junto con sus hermanos Hiro adelante y Sachi en la parte de atrás del vehículo intentando ingresar. Para completar el seguramente estará por su lado, ¿no? Exacto. Dicen que está dentro con el doctor Aguinaga, ¿no? Es muy probable. Van a conversar y, bueno, obviamente en medio de esta emoción, de la felicidad que supone el momento para la familia Fujimori, sin duda también está el tema médico, ¿no? Porque aparentemente está bastante delicado, su cuadro médico es de cuidado, estamos hablando también de una persona de 79 años. Y bueno, finalmente ingresa este vehículo con los hermanos Fujimori. Esperemos que tras la visita se pueda dar un pronunciamiento, algo breve. Ahí está el tuit de Kenji Fujimori: con mi papá no puedo controlar la emoción de alegría. Ahora solo quiero aprovechar el tiempo con él y estas caricaturas que le ponen. Y hace parecer, en este caso sin decirlo, que estaría al lado de su padre, porque lo que dice justamente es que quiere estar con él. Ya está ingresando el vehículo, parece, de Keiko Fujimori. Bueno, los periodistas han llegado a ingresar, ¿no? Están ahí todos adentro. Exacto. Y tenemos... A ver si Cristian Osorio puede robar alguna declaración. Va a tener obviamente que recoger alguna declaración. Tenemos a compañeros ahí, a Daniela Neves y Cristian Osorio. Me parece que Cristian es el que se encuentra más cerca. Cristian, ¿nos escuchas tú? Sí, compañeras, efectivamente hemos ingresado todos los compañeros periodistas que estamos tratando de obtener alguna reacción, por lo menos de esta noticia importante para los fujimoristas. Y bueno, la policía está tratando de... sacarnos, ¿no? De poder retirarnos de este lugar. Lo único que nosotros queremos es simplemente unas pequeñas impresiones, breves declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, teniendo en cuenta que ella ha guardado silencio desde el día de ayer y que nosotros la hemos podido observar llegando a la clínica. Y aparentemente lo que está tratando de hacer la policía es retirarnos. Ella no va a bajar hasta el momento. No puede bajar, teniendo en cuenta que estamos todos muy... Bueno, señores, ya ustedes vieron ahí, directamente desde el Perú, tenemos llamada. Buena. Muy buenas tardes, licenciado Pedro Joaquín Arellano, ¿cómo estamos? Estamos bien aquí, viendo las cosas que están pasando en el mundo, las negociaciones. Se esperaba que el presidente del Perú iba a ser sacado de la presidencia y bajo una negociación que hizo con Keiko, la hija de Fujimori, fue indultado entonces su papá. ¿Cuál es su opinión de todas las negociaciones de estos políticos que tapan la corrupción e impunidad bajo negociación y el pueblo sigue sufriendo el abuso y el maltrato de cada uno de estas personas? Adelante, ingeniero, valora. Sí, mire, licenciado, la verdad es que llama no a una gran extrañeza, es que se abusca las razones como las que se utilizaron, ¿no?, para impulsar el presidente Fujimori. Oiga, se adujeron razones humanitarias, que fue lo que menos respetó Fujimori durante el tiempo que estuvo dirigiendo el destino de su país. Son muchos los casos, ¿verdad?, recordados hoy en día, donde se apelaba a razones humanitarias con el fin de que el gobierno de la razón, encabezado por Fujimori, tomara en cuenta ese elemento fundamentalísimo, ¿verdad?, que tiene que ver, ¿verdad?, con los derechos, ¿verdad?, del individuo como ser humano. Y si hubo algo a lo que el gobierno en esa ocasión hizo caso omiso en términos absolutos, fue eso. Sin embargo, hoy en día se adujeron razones criminales para insultar a Fujimori, señores, sin tomar en cuenta toda aquella vida de gran utilidad para la comunidad peruana. Y como que se puede, ya porque no para el mundo entero, que el gobierno Fujimori en aquella ocasión mató a la otra vida. Hoy en día se están aduciendo razones en el beneficio de ellos, señores. Y esto es terrible de lesión a los gobernantes de hoy en día, señores. El individuo, el ser humano debe estar por encima de todas las cosas, señores, porque hoy podemos estar arriba nosotros. Pero de nuevo en la primera no podemos ver abajo, como sucedió con Fujimori. Y solamente mediante un pacto político, como sucedió en este momento, un trueque, yo le llamo trueque, yo te doy esto y tú verás aquello. Ahí lo tenemos, señores, para desgracia del pueblo de la comunidad peruana. Y ojalá no se tienda a otras localidades en el área
que nos sostiene a nosotros. Que gracias, ingeniero Lora. Gracias por su comentario, muy atinado. Esa es la realidad, señores. No podemos seguir nosotros tapando con un dedo y haciendo este tipo de negociación para que no combatir la corrupción en los países. Eso hay que dejarlo. Eso que yo siempre he criticado, esa manera de esa negociación que aquí mismo en Estados Unidos se usa mucho. Eso es lo que ayuda a que la juventud vaya y delinque. Eso es lo que ayuda a que la gente siga haciendo las cosas mal hechas. No. ¿Cómo después que usted manda a asesinar más de 25 personas, más de 25 seres humanos, entonces ustedes lo van a soltar así, lo van a indultar por una negociación política, por conveniencia de un determinado partido que negocia para tapar dos cosas malas? Una cosa mala realizada por el presidente del Perú con el caso de la Odebrecht, que está supuesto a estar preso, y otra cosa mala entonces indultar a una persona que está condenada y que ha crucificado al pueblo peruano, y con pruebas se vio que se dieron las órdenes para matar o asesinar 25 seres humanos. ¿Cómo están todos esos familiares de esos 25 muertos? Yo creo que los muchachos me tienen algo ahí de Fujimori cuando salió pidiéndole perdón al pueblo. Así es que vamos a ver si los muchachos me ponen algo ahí sobre esto. Él le pidió perdón. Le pidió perdón al pueblo peruano por todos los atropellos, pero eso no es así. Ya va para su casa a pasarse una Navidad y a comer caliente. Vamos a ver si yo están ready los muchachos. Adelante al departamento de prensa. ¿Tenemos llamada? No. Ok, vámonos con eso. Ok, vámonos. Amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me auno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos el Perú está primero. Ya ustedes vieron, tenemos llamadas, Jorge. Vamos a ver qué quiere el pueblo decirnos. Buena. Sí, buena. Se cayó. Llame de nuevo, por favor. Bueno, la verdad, ustedes vieron ahí. Yo les voy a decir una cosa. Yo a veces tengo ese sentimiento, esa parte humana, a nosotros nos conmueve mucho. Y más también cuando una persona, creo que yo estaba ahorita fuerte con lo que estaba diciendo, pero ve la condición del expresidente y pidiendo perdón a su pueblo. Eso es grandeza para mí, eso es grandeza. Y creo que eso puedo retirar quizás principalmente lo que dije, porque cuando un ser humano reconoce su error, reconoce que lo ha hecho mal, pide perdón, ya inmediatamente yo dejo de atacarlo. Cuando yo veo un ser humano, pues yo soy de lo que creo que el hombre es más grande ante Dios cuando está de rodillas. Pero ya yo, esa manera tan franca del expresidente me conmueve. Tenemos llamada. Buena.
Bueno, distinguido y directo amigo, Manuel Ramírez de este lado. Bueno, ahí sí hay. Manuel, quiero primeramente felicitarte a ti y a todas tus familiares por la Navidad. Gracias. Y quiero también decirte que, wow, tremendo programa que realizamos junto aquí, que la cual quiero públicamente de nuevo, porque aprendimos bastante. Yo mismo aprendí mucho de tu conocimiento profesional, de conocedor de la geopolítica y la manera tan precisa y el buen desenvolvimiento. Así que de antemano, te lo hubiese dicho personalmente, pero te lo quiero decir también públicamente. Manuel, tu opinión sobre lo que sucedió hoy en el Perú, de manera franca, sencilla, pon lo tuyo aquí en La Verdad Hablada. Adelante, Manuel Ramírez. Mira, distinguido, Keiko no hay duda que hizo algo que tenía que hacer en beneficio para ella. Y demuestra la incapacidad y la debilidad de los congresos latinoamericanos, que son dirigidos por los gobiernos y por su líder. Un legislador debe ir a servirle al país, no a servirle. Ahora bien, esto es producto de la decadencia que hay en los pueblos latinos. Y yo creo que ya los pueblos latinos deben comenzar a tomar acción. Y yo invito a toda la juventud, especialmente a la juventud estudiantil de los pueblos latinos, a estudiar la Revolución Francesa, cuando Francia estaba siendo destruida por malos franceses. La juventud tomó acción y mira hoy qué país tenemos con Francia. Y todos sabemos la historia de la guillotina. Oye, eso hay que hacerlo en Latinoamérica, aguiar, si no, Latinoamérica se va a destruir, porque es un modelo completo que hay en Latinoamérica de esa izquierda rancia que solo sirva para hacerle daño a los pueblos y a la sociedad. Pero mira, y quito que mira el presidente Pedro Pablo, como después que ya estaba todo amarrado, porque están las pruebas ahí fehacientes de que él había negociado con la Odebrecht, de que había recibido dinero de la Odebrecht para sobrevaluar obras allá en el Perú. Entonces, este señor va a seguir dirigiendo al pueblo peruano por esta negociación que hizo con Keiko. ¿Cuál es tu opinión con respecto al presidente que se va a mantener en el poder, un presidente corrupto, un presidente ladrón? Eso es lamentable, hermano, que ese pueblo se vea sometido a esa corrupción simplemente porque un congreso perverso lo evita de que sea destituido. Y los pueblos tienen, yo le digo, los pueblos tienen que tomar acción en Latinoamérica, porque el camino, el derroche que lleva Latinoamérica no es bueno para ningún país ni para ningún pueblo. Manuel, ¿y qué es lo que está pasando con esta juventud y ahora, que no es la juventud de nosotros, que está como tan lejos de la realidad, de los acontecimientos políticos, nada, lee nada, no le importa absolutamente nada? ¿Qué es lo que está pasando? Pues entonces, yo creo que el futuro político de Latinoamérica y de las grandes naciones, yo la veo peligrar, porque no hay una juventud que se está preparando, que se está empoderando como en los tiempos de nosotros para enfrentar este tipo de situación, y está pasando a nivel de todos los países. Es lamentable, Aguiar, que la juventud no tenga ese sentimiento patrio y de defensa al pueblo como era antes. Antes los ciudadanos, la juventud, censurábamos enormemente a los funcionarios corruptos, a los funcionarios deficientes, a los funcionarios malos. Ahora todo pasa por desapercibido. Claro que sí. Y todo el mundo viviendo en un limbo. Y es en Latinoamérica completo. No me explico. Así que... Gracias, Manuel, por tu intervención. Cariño y respeto. Gracias, Manuel. Yo creo que tenemos que ir a un pequeño corte comercial
y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. Bueno, familia, vamos a ver si es verdad que estamos ready para irnos para la fiesta de Navidad de tía Isabel. Vámonos con el moro la bichuela. Aquí está, mi amor. Ready. Vámonos con el regalo de tía Isabel. Perfecto. La botella de vino de tío José. Ya la tengo aquí, papi. Perfecto. Por aquí tenemos los zapatos de la abuela. Aquí ya los tengo. ¿Estamos ready? No, mi amor. ¿Cómo que no? La llave. ¿Qué llave? Hoy se bebe. Hoy yo no voy a manejar. Voy a llamar a Old Town Car Service, donde me va a mandar una montura y vamos a ir espacioso. Vámonos, mi amor. ¡Felices fiestas! Y si vas a tomar, llámate a Old Town Car Service para que llegues seguro a tu destino. Old Town Car Service, tu servicio de taxi en el que puedes confiar. Baja nuestra aplicación Old Town Car Service o llama al 718-543-7777. Old Town Car Service. Ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ah, ya sé qué voy a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue la escuela? Momo. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Recuerde que en la ciudad de New York, para ordenar un taxi, llamar a First Class Car and Limo al 212-304-1111 o baje su aplicación totalmente gratis. First Class Limo. First Class, la base de taxis número uno de los Estados Unidos, te desea feliz Navidad y un próspero año 2018. Unicar Car Service se une a esta época navideña dando el mejor servicio de transporte a todos sus clientes y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Unicar, 718-328-4444. Pues bien, amigos, seguimos con este importantísimo programa. La verdad que esta audiencia de nosotros es una audiencia muy preparada, una audiencia muy, ¿verdad?, que uno tiene que aprender. Aprendemos todo, ustedes y nosotros. Señores, hoy cumple 64 años el expresidente de la República, Leonel Fernández. Tenemos llamada. Buena. Buenas noches, ¿cómo está ese equipo de trabajo de La Verdad Hablada? Estamos bien. Esa voz yo la conozco. No será el sultán del deporte. Exactamente, colega. Le habla Gabriel Balcácer. Buenas noches a los amigos que están escuchando. Qué honor. ¿Qué tenemos? Oye, la gente está... Usted vino y le puso el saborcito del deporte a este programa. Y la gente me está preguntando, me ha estado llamando por las redes. ¿Y qué pasa con el cortito de deporte, que es muy importante? O sea, este pueblo no se puede mal acostumbrar. Adelante, sultán, adelante con su comentario. ¿Qué tenemos para este pueblo? A partir de enero estaremos de vuelta con ustedes. Gracias. Tenemos algo importante para regalar a la gente. Estamos en fechas navideñas, en fecha de próspero año nuevo que se aproxima, y queremos regalar 4 boletos a 2 llamadas que entren al Canal América, que lo van a poner en pantalla el teléfono, para que vayan mañana a las 5 de la tarde a disfrutar del partidazo de fútbol americano en el Yankee Stadium. Los boletos son en el segundo nivel a nombre de Canal América,
a las dos primeras llamadas que entren, le vamos a dar dos boletos a cada llamada, Excelente. Que será un total de cuatro. Le vamos a coger los datos y mañana pueden ir a Yankee Stadium a ver ese partidazo entre el equipo de Boston College y Iowa por el campeonato del Spring Train, lo que llaman el campeonato de las rayas aquí en el Yankee Stadium. Así que a nombre de Canal América, cuatro boletos a las dos primeras llamadas que entren, dos boletos a cada uno. A nombre de La Ventana Hablada, Canal América y todo el elenco que compone este HD. Bueno, muchísimas gracias. Usted siempre con cosas importantes. Así que todo el que quiera ir a veces ese juegazo de mañana, nos pueden llamar al 347-514-7784 y se llevarán su boleta. Así que tenemos boleta para ustedes. Gracias. Gracias, Sultán. Gracias. Bueno. Buenas noches. Gracias por su llamada. Pues bien, señores, ya ustedes saben, tenemos aquí cuatro boletas para dos llamadas, para entregarle dos boletas a cada uno. Si nos llaman al 347-514-7784. Para el fútbol. Los nietos míos les gusta bastante ese juego del fútbol americano. Pues bien, decía que hoy está de cumpleaños en la República Dominicana. Ahí está el expresidente Leonel Fernández Reina, 64 años. La que el presidente se ve un poco maltratado, se ve cansado. Se ve que eso hace falta después que uno es presidente. Ahora, yo creo que tenemos ahí un video en la cual la gente va desfilando. Ahí están los muchachos del grupo de los 300 que estaban allá en la República Dominicana y ellos fueron desde aquí, de Nueva York, a felicitar al expresidente de la República, Leonel Fernández, y dicen ellos, seguro candidato a la presidencia para el año 2020. El presidente Fernández, un montón de personas ahí presentes, de jóvenes, principalmente del grupo de los 300, y Geraldo me dijo, un amigo mío, Geraldo, de que esa comisión estaba presente allá. ¡Ay, Dios mío! Señores, oigan bien, yo quería rifar los boletos. Ya me hace seña Jorge de que tenemos que irnos. Vamos a ver si tenemos esta llamada aquí. Alguien que quiere los boletos brevemente, Jorge. Ahí se quieren los boletos. Buena, brevemente, que me dieron un minuto. Dígame su nombre. José. ¿José qué? José Pérez. José Pérez, ok. Sí. Dame tu número de teléfono, José. José Pérez. ¿Número de teléfono? José Pérez. Ah, lo tenemos aquí. Yo te voy a llamar después del programa. Señores, no hay... Ok. Ok, gracias. No hay tiempo para más. Sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Pasen buenas noches. Bendiciones.